Los que cocinan muy rico no lo mandan, pero hacen viandas para distribuir a lo largo de todos estos meses de pandemia. Fueron la familia de Marcelino y, Estefanía, claro, claro. y toda toda esa familia enorme encabezada por esta pareja de los Estefanía, que no han cesado su actividad social. Uno de los comedores de los centros de asistencia más importantes de la ciudad de Río Cuarto. Más histórico, Y más además. históricos, porque además es el más antiguo. Lamentablemente, ¿no? Porque esto tiene que ver con una realidad social y un vacío de nuevo ahí, una falta de que la gente se ha volcado a buscar comida. Por la metodología de la pandemia han tenido que ser en viandas en este momento, en estos últimos meses. Pero nos lo cuenta nuestro móvil. Vamos, adelante, Marce, que estás también con casi tu tocayo, Marcelino. ¿Cómo va? Muchísimas gracias. Y una de las cosas que me preguntabas recién de las mejores y peores de este año, todo también tiene que ver con la pandemia, ¿no? Ha sido como una gran lupa sobre la que se han posado las buenas y malas acciones de los seres humanos. Y una de las buenas acciones tiene que ver con este contenido solidario, ¿no? Decía Pedro Guerra en una canción: debajo del puente del río hay un mundo de gente, decía el cantante español. Y vaya si lo hay, ¿no? También acá en Río Cuarto. Porque la imagen que nos devuelve Andrés detrás de toda esa frondosa arboleda es la del puente colgante. La del puente colgante que significa en muchos de los casos el progreso, también la unión del centro con un sector de Banda Norte, pero también la contracara de muchos de los que necesitan de nuestros compatriotas que se vuelven visibles cuando necesitan de una mano amiga. Y lo de Marcelino Estefanía es una, vaya si lo es, una de las manos amigas, el hogar María Madre de Dios, en donde se conjugan muchas cosas, no solamente el valor del trabajo, sino también la posibilidad de ser solidarios, de estar, de pensar en el otro permanente. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos como siempre, Marce. No, por favor, gracias a ustedes por acercarse a la obra, ¿no? Y bueno, contento de estar trabajando, luchando día a día por un mundo mejor, ¿no? Y distinto. Le contamos a la gente, hace 20 minutos que llegamos y en 20 minutos que llegamos te fuiste y llevaste ropa, estuviste organizando allí con cada una de las trabajadoras, no solo el tema de las viandas, sino también algún regalito, algún presente. Sí, gracias a Dios hemos tenido un grupo de otras personas que no se ven en la obra, pero sí que están a la par nuestra, que nos hicieron bolsitas de regalo para toda la familia, para todos los niños. Bueno, esta Navidad lamentablemente no tuvimos juguete para los niños, pero sí juntamos lo que nos habían traído, no llegábamos para todos. Y bueno, gracias a Dios ahora se van a empezar a entregar lo que los juguetes, se entrega el bolsón de fin de año y también la comida elaborada, ¿no?, para la familia. Recién te observamos también con un cuaderno que decía 237. Son 237 familias que están llegando, se están anotando para trabajar, que necesitan también de una mano amiga. ¿Cómo está ese número? Sí, no, de familias son muchas las que vienen. Lo que pasa es que vos ves una persona acá, pero a esa persona mejor hay tres niños, cuatro niños, o hay un papá con dos niños, y todos son multiplicados por tres o cuatro. La mayoría son muchas las personas que tienen familia detrás, ¿no? Y bueno, y son aproximadamente, sí, estamos unas 300 y algo, porque hay un grupo de chicas del comedor que salen a visitar a las casas y a su vez anotan a la familia para ver los integrantes y las necesidades que tienen, ¿no? Hasta ahora llegábamos anotados 280 casi, y faltan más todavía a visitar. Bueno, ¿y cómo fue este año, digamos? Porque este año rompió el tejido social en algunos de los casos, lo decíamos recién con Maggie. Estas buenas acciones que se ven en las personas solidarias, el egoísmo que crece en las personas que no lo son, digamos como que la pandemia amplificó todo. Hay mucha gente que no pudo trabajar este año, que estuvo cerrada, aumentó ese número. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste, cómo palpaste también la desesperación de los que nada tienen? Mira, acá se vio muy difícil la situación porque bueno, como a todo el mundo se le restringieron muchas cosas, la solidaridad se cortó muchísimo acá en tema de la ayuda económica. Tenemos una cuenta bancaria con la cual se tuvo que cerrar por no poder hacer la tramitación de los papeles. Gracias a Dios encontramos gente que decía, bueno, nosotros te bancamos los gastos y después reponemos cuando podamos sacar la plata del banco. Y bueno, y eso fue lo que nos logró sobrevivir todo esto con la pandemia, ¿no? Mucha gente solidaria que está atrás nuestro, que no se ve, no se nombra, pero están, ellos están presentes. Recién me decías, Marcelino, digamos, esta cuestión del tejido social, cuando uno observa hasta con las mismas otras organizaciones, ¿no? La enorme cantidad de merenderos, copitas, que también están trabajando con vos y que también está esta reciprocidad, si el que por ahí le falta algo y vos tenés un excedente, se lo llevás.
Sí, siempre trabajamos así con todas las instituciones, aquella que pide una ayuda y está dentro de nuestras posibilidades, con todo gusto. Llámese ropa, alimento, por ahí muebles que necesitan, que se yo. Te he vuelto a donar una cocina industrial que nosotros no podíamos usar, fue donada a una institución que la necesitaba y me la pidieron, ¿no? Y acá vienen varias instituciones que trabajamos mancomunadamente, ¿no? Por un mundo mejor y distinto. Pauli, Magui, ¿algo, alguna inquietud con Marcelino? Sí, claro, Marce. Una de las cuestiones es, por un lado, ¿a cuántas familias estuvo asistiendo durante el año, o en particular el día de hoy? ¿Y qué pasó con el hospedaje, digamos, con el albergue? Nos pregunta el estudio Magui, ¿a cuántas familias pudiste asistir y qué pasó con el hospedaje este año? Lamentablemente, de que se llegó el virus, lamentablemente tuvimos que cerrarlo por el tema del contagio, ¿no? Lo que se cerró fue el tema del alojamiento y se cerró también lo que es el comedor acá, la comida que compartíamos con la gente. Lo que sí nunca dejamos de servir es la comida elaborada que se llevaban enviando a las familias, ¿no? Como lo están haciendo ahora. La entrega de las viandas siguió presente. Se paró también la huerta, está trabajando muy poco la huerta por el tema del contagio, evitamos mucho contacto entre la gente, ¿no? Y bueno, estamos peleándola como todo el mundo, ¿no? A media, como quien dice. Le contamos y le refrescamos a la gente, contiguo a esto donde estábamos, aquí en la esquina Río Primero y Río Tercero, está al frente de la huerta. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cómo es? Contra la gente. Y aproximadamente tiene unos 50 metros por 70 de largo. Y ahí trabajan las personas que participan en el comedor. Tenemos un grupo, como vos viste, que elabora los bolsones, el otro que entrega juguetes, el otro que está entregando la comida elaborada. Tenemos otro grupo que trabaja en tema de huerta, después el de la verdura, el de la limpieza. Son muchos equipos de trabajo que cada uno se ha puesto la camiseta del hogar y bueno, y son parte de la obra, ¿no? Acá tiene el mismo valor el que barre la vereda hasta el que sale a buscar las cosas en la chata. Son igual y igual, no hay diferencia. Es la entrega lo que cuenta. Cuando uno piensa en el Hogar María Madre de Dios, no solamente es Río Primero y Río Tercero lo que lo circunda, hay muchos otros barrios que también están viviendo esta situación tan particular, nuevos pobres o nuevas necesidades que van surgiendo, que vienen de otros barrios. Sí, acá tenemos gente de todos los barrios, tenemos del fondo del Alberdi, vienen de las 400, tenemos del Humahuaca, el Ranquel, el barrio ahí del fondo, que recién, siempre me olvido el nombre, de donde está la chica, allá el Industrial se llama, ¿no? El Industrial, sí. El Industrial. De allá venimos con... De todos lados viene la gente. De todos lados vienen familias a retirar la comida. Y bueno, cuando empiezan a integrarse al equipo y participan con nosotros, medio que después les cuesta salir de ese sistema, ¿no? Porque se acostumbran a participar en la obra y ser parte de la obra. Sí, Magui, te escucho. Decirle a Marcelino que cierre los ojos por un momento y que piense, ¿qué fue lo mejor y lo peor de este 2020? Nos propone de estudios un juego, que cierre los ojos y qué fue lo mejor y lo peor del 2020 si tuvieras que decir algo. El valor humano que hubo en la gente acá en el comedor, desde lo que reciben y los que ayudan. Ahí se destacó mucho, porque la hora no, si bien nos costó, pero hubo gente solidaria que nos acompañó a esto y nos sigue acompañando, ¿no? Mucha gente. Y lo peor es la pandemia que todo el mundo le ha tocado, ¿no? Los miedos, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar más adelante. Pero nos aferramos a la fe, a Dios y bueno, veremos lo que pasa. Uno entrega día a día lo mejor de sí, ¿no? Tanto nosotros como toda la gente que vos ves. Marcelino, la huerta y también el trabajo acá adentro, ¿no? Que es bastante también invisible. Y que uno cotidianamente por allí, humanamente, trata de tamizar en los medios. Es dos cosas, una forma de no estar solo, también pensar en el otro, y una forma de combatir esta cultura del sálvese quien pueda, ¿no? Sí, gracias a Dios acá tenemos esta gente que, como vos viste, te mostré recién, cada uno es responsable de su acción, ¿no? Hoy, si Norma y Marcelo no estaría, María Madre de Dios seguiría con esta gente, ¿no? Con los pobres, donde están los apóstoles. Marce, muchísimas gracias, que sea un gran 2021, ojalá que la ayuda social siga estando presente, que siga la solidaridad siendo una moneda corriente aquí. Dale, che, muchas gracias a la gente, a las empresas, a los negocios, a la gente privada, particular, a la municipalidad, a toda esa gente que de una u otra forma hicieron que esto caminara todo el año. Ya, muchísimas gracias a todos, y a ustedes también, porque por medio de la prensa es que logra la gente por ahí solidarizarse con nosotros, ¿no? De ya, muchas gracias a todos y buen año para todos. Muchísimas.